La persona que mató a mi hija estaba con un certificado psicológico y no psiquiátrico. Quien firma es un psicólogo y no un psiquiatra. No estaba medicado. Lo único que pedimos es que él viva para que la justicia se encargue. A mi lado tengo a mi padre, el secretario del doctor Berni, que ayer, gracias a Dios, escuchó mi pedido y bajó. La verdad que no tenemos con mi esposo palabras de agradecimiento lo que ha hecho Walter con el doctor Berni con nosotros. Ahora viene gente de la comisaría, el subcomisario, para firmar que ya nos entregan el cuerpo de Úrsula, que le tuvieron que hacer un hisopado por protocolos. Nuestro abogado penalista también nos está comunicando porque está en la morgue. Las pertenencias de ella, de oro, no se la van a entregar. Van a quedar en custodia hasta que viajemos mañana nosotros. Úrsula estará llegando en un rato. Ella... ¿Va a hacer velatorio, señora? Vamos a hacer velatorio. Mi familia, pedimos ayer que, como son personas grandes, traten de que no viajen. Y por el tema mi marido son de Gualeguaychú, así que la familia no queremos tampoco que viaje. Con la gente acá del doctor Berni vamos a ver para controlar por el tema de la gente que marchó. Ayer pedimos con la marcha que sea una marcha pacífica, una marcha donde no rompan más patrulleros ni rompan la comisaría. Si bien queremos justicia porque quien mató a nuestra hija es un efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires que está denunciado por varias violencias de género y a su vez por una violación de una niña discapacitada. A propósito de eso, ¿usted lo habló con Berni? Sí. No, lo de Berni es con Berni. Público, policía, lo de Berni lo voy a reservar con, de este modo. Como doctor, como persona, como profesional y como ser humano que vino a mi casa, una casa de trabajadores, una casa que en realidad no tengo lujos, nosotros laburamos el día a día. Y él se sentó, él estuvo con nosotros, él fue al baño, compartió con nosotros nuestro dolor. Sigo entera porque hace 3 días que no veo a mi hija. Cuando la vea, quizás ahí me derrumbe. Pero igual voy a seguir entera porque quiero que todo salga a la luz. Para que no haya más casos como Úrsula, ¿qué tiene que cambiar, cree usted? Porque ella hizo todo. Los jueces. Los jueces. Lo que dije yo, los jueces. Los jueces, corazón. Los jueces corruptos. Los jueces. Comprados. Exactamente. Los jueces corruptos, los jueces comprados. Sí. Así que bueno, gente, yo les agradezco. No me molestan que estén en la puerta de mi casa. Así que mi hija, bueno, van a poder. Si ustedes quieren filmar el velorio, ya les digo, mi familia pedimos que no viajaran. Y nada, seguramente alguna amiga o amigos de Úrsula. Los chicos van a venir. Sí, Mili quería participar. Igual vamos a estar con el protocolo del COVID, así que vamos a tener que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál sería una condena justa para Martínez? Una perpetua. Perpetua. Por eso no voy a decir nada porque esto sale todo en televisión, pero doy gracias a Dios como persona católica y como profesar la fe de que él está con vida, de que los... con el mismo... con, gracias. Con la misma arma blanca que mató a mi hija a puñaladas y le cortó el cuello. Él se tajeó. Pero gracias a Dios, porque sí que hay un Dios, Él vive, Él está con vida, Él no está entubado.
Y lo que necesito es que él viva para que pague su condena con vida y no con una muerte. Porque sería mucho más fácil que él falleciera, que él muriera como murió mi hija, pero no pagaría esto en la cárcel. Y lo que nosotros queremos como papás es mínimo perpetua para él, y sé que Dios nos va a escuchar y los profesionales que tenemos también. Como así también les quiero aclarar que estamos muy dolidos con el juez de paz de Rojas porque desestimó las perimetrales que tenía mi hija y tenía más de 18 denuncias. Y él la seguía hasta tirarla a una zanja con barro, él la seguía hasta que me la manoteó, me la subió al auto y me la mató en un descampado. Así que no tengo más nada para decirle. Les agradezco, me han llamado millones de teléfonos desde las 3 y media, 4 de la mañana que están llamando. No sé quiénes son, deben ser gente de afuera, ustedes también. Y nada, si están en Rojas, sigan en Rojas, porque se siguen esclareciendo más. Hablábamos con otros vecinos y uno pensaba que en Rojas no pasaba nada, pero pasan cosas y el caso de Úrsula va a marcar un antes y un después en esta sociedad. Yo creo que sí, esto va a marcar un antes y un después. Lamentablemente fue con la vida de nuestra hija, nuestra única hija, Úrsula, que nosotros la buscamos. Hicimos tratamiento 10 años para traerla al mundo. Úrsula, el 26 de febrero, ahora que viene, cumpliría 19 años. Así que recién que vieron que entró gente y salió, era gente del cementerio Parque, porque estoy pidiendo la lápida para que el día de su cumpleaños la tenga. Tenía Úrsula como una joven estudiante de Rojas. Bueno, ella estaba estudiando psicopedagogía y a su vez, en el día de ayer, ella entraba a hacer otra carrera acá en Rojas Terciaria de estudiar de maestra. En el día lunes nosotros teníamos una audiencia para impugnar la pericia psiquiátrica y psicológica que le habíamos pedido a Martínez, que se le iba a hacer el mismo profesional que le hizo los certificados médicos para tener carpeta psiquiátrica, que es un psicólogo, y no podíamos entender esa justicia de ser de que si te conozco, amigos, parientes, conocidos, lo que sea, no le puedes hacer una pericia. Pero me la mató. ¿Se lo encubría a Martínez de alguna manera para que él pueda seguir haciendo las cosas que hacía? Mira, yo creo que toda mujer que cayó con él, gracias a Dios, el teléfono de Úrsula está bajo peritaje. Ella tiene 7 meses de amenazas de muerte constante y de golpes. Están todas las fotos ahí y el celular del que me la mató también están. Como así también está bajo justicia el cuchillo que me la mató. Y nada, él se encuentra, se los voy a decir, en el Hospital San José de la localidad de Pergamino, por las dudas. Está incomunicado, se los digo porque nos dijeron nosotros que estaba lejos y no, mentira, está acá. Pero necesito que, como hay un Dios, que se haga justicia. ¿Ustedes creen que cuando llamó a su tío, lo llamó para encubrir el asesinato? No, no sé, yo no voy a hablar de parte de él porque no voy a ser vocera de él. Gracias, chicos.